Entonces, que vamos a presentar el video, que le advierto, desde ahora tiene imágenes muy fuertes. Este video fue grabado por uno de los criminales, presuntamente miembro de los Viagras, quienes emboscaron y ejecutaron a estos seis policías de Guerrero, que nos comentaba Pablo, el martes 17, en la comunidad de Las Mesillas, en Petatlán. El ataque fue a eso de las 6:30 de la tarde, pero las autoridades recibieron el reporte a las 7 de la noche y acudieron al lugar. La emboscada se dio después de que a las 5:50 hubo un enfrentamiento previo en la comunidad de Coacoyul, en Zihuatanejo, donde 10 delincuentes resultaron abatidos. Vamos a ver el video grabado por uno de los delincuentes y la hazaña con que fueron asesinados los agentes. Esto para que sepan, hijos de su puta madre, que aquí con el 40 el chivo loco nadie se mete, bola de perros. Aquí con nuestro cartel y a nuestros compañeros no se van a morir en vano, y cuando entren, van a entrar a como salieron, hijos de su puta madre. ¿Quieren jugarle al vergo? Pues le van a jugar, hijos de su puta madre. ¡Su puta madre! ¡Vámonos! ¡El área de nosotros! ¡Nadie se agüite! Pues ¡de su puta madre! Este es el video y esta es la forma en que se ensañaron con los agentes que murieron en cumplimiento de su deber. En el video podemos observar cómo un sujeto pues graba con un celular al frente de la patrulla en que viajaban los agentes que después ejecutaron. Va tomando a uno por uno los cuerpos de los seis efectivos, quienes tienen, como ya había revelado la autoridad, pues el tiro de gracia. Después de que los balearon, les dieron el tiro de gracia a cada uno. Los enfoca, se mofa, amenaza que eso les va a pasar a todos, que es territorio de este grupo criminal. Está claramente exaltado. Casi al final del video se puede ver a dos sujetos revisando la patrulla antes de huir. Se llevaron las armas, se llevaron los chalecos antibalas. Así como escuchamos, el criminal asegura que nadie se va a meter con el 40 ni con el chivo loco. Esto para que sepan, hijos de su puta madre, que aquí con el 40 el chivo loco nadie se mete, bola de perros. Aquí con nuestro cartel y a nuestros compañeros no se van a morir en vano, y cuando entren, van a entrar a como salieron, hijos de su puta madre. Es importante mencionar que estos policías que están ahí muertos, violados sus derechos, violentados con saña por parte de los criminales, no participaron en el enfrentamiento previo en Zihuatanejo, donde, le decía, murieron 10 delincuentes. En el audio, este sujeto, este criminal que graba, hace referencia a que no era en vano la muerte de sus compañeros, se refería a ese enfrentamiento. El vocero de seguridad de Guerrero, Roberto Álvarez, detalló que los oficiales fueron emboscados cuando regresaban de resguardar a 54 personas de 9 familias que están en un programa de protección. Cuando regresan, hay niños, hay viejitos, hay personas de la tercera edad, hay niños, hay mujeres desplazadas que estos policías estaban protegiendo y estaban acompañando, estaban regresando de la guardia que les correspondía con estas personas víctimas también de la violencia. Este video sirva para que entendamos a qué se enfrentan los policías estatales y los policías municipales en sus comunidades, y que no bastan los grandes discursos, ni bastan los grandes presupuestos, ni las grandes promesas de campaña para acabar con una realidad tan lacerante, tan dolorosa y tan violenta como la que estamos viviendo. Así terminaron seis policías que estaban simplemente cumpliendo con su deber.